este programa a veces me regala momentos maravillosos, irrepetibles, y este es uno de ellos, porque poder estar con Sara Varas en el Teatro Tívoli, en su camerino, unos minutos antes de que empiece la función, es un regalo. Ay, y te lo agradezco linda. Muchísimo, ha sido generosa con nosotros, porque yo creo que cuando un artista tiene una función por delante, los minutos de antes están como muy reservados a concentrarse y a todo eso. Así es que te lo agradezco, ¿no? Sí, la verdad que este momento es más, para el artista es muy importante, ¿no? Es cuando, ¿verdad? Es cuando estamos todos. Pero bueno, llevamos ya 2 horas ahí calentando, ensayando, ¿sabes? Y bueno, no pasa nada al revés. ¿Sabes que Barcelona está muy contenta de volver a tenerte en el Tívoli? Wow, Barcelona es que es una tierra maravillosa y a mí me tratan, a nosotros nos tratan con un cariño increíble, ¿no? Empezamos ayer y fue una cosa alucinante, ¿no? Una locura con alma, ¿no? Con esta con función alma, que te trae aquí. Que quiero que me expliques, porque es un paseo por muchos palos del flamenco, por ese baile que a ti te ha gustado ir probando, ¿no? Desarrollando y haciéndolo crecer, ¿verdad? Es una función que realmente, es un paseo, ¿no? Alma es una fusión entre el bolero y el flamenco. Y lo que hacemos es melodías conocidas de boleros de siempre, introducirlas en palos del flamenco también como muy tradicionales, ¿no? Y la verdad que es una pasada, ¿no? Hombre, tanto el bolero como el flamenco lo que tienen es que son intensísimos, ¿no? Sí. Los boleros también ponen la piel de gallina. El bolero es más suave, ¿no? El flamenco tiene ahí como una energía más fuerte, y en este espectáculo justo el bolero ha cogido más profundidad y le ha quitado un poco de tristeza, ¿no? Ajá. Porque a veces, ¿verdad?, son melodías que te ponen triste, ¿no? A la añoranza, ¿no? Sí, recuerda muchas cosas. Y la verdad que va dedicado a mi padre, porque mi padre era un enamorado de los boleros, y entonces la verdad que tiene una energía preciosa, ¿no? El poder mezclar la parte tan flamenca y la parte tan de siempre, que realmente son, por ejemplo, Nostalgia o Adoro, Toda una vida, ¿sabes? Son como melodías que todos conocemos, ¿no? Y poderla introducir en un garrotín, en una seguirilla, en una caña, en una soleá, ¿sabes? Pues la verdad que le da un sentido precioso, ¿no? ¿En qué momento de tu vida profesional, de tu carrera, llega este espectáculo? ¿Era un momento ideal? Porque, claro, para hacer esta fusión es necesario haber bailado mucho y dominar los palos de tu arte, ¿no? Sí, creo la yo, verdad que ya llevamos, ya vamos a cumplir 25 años de compañía y ya llevamos un recorrido muy grande, ¿no? Nos queda mucho que aprender y mucho que aportar, pero realmente también tenemos detrás, ¿sabes?, mucha historia, ¿no? Y llevamos pues sin parar. Y la verdad que yo le agradezco, porque lo nuestro es una compañía privada y le agradezco siempre al público. No tengo palabras suficientes para agradecer, ¿no? Pues gracias al público nosotros seguimos ahí, ¿no? Me gusta esto que resaltes, ¿no? Compañía privada. Nosotros también, por ejemplo, somos un programa privado, ¿no? Los que sabemos lo que es tirar adelante con un proyecto que te ilusiona, que te gusta, que sale bien, ¿no? Y que con los años rueda. Es un gran orgullo, ¿no? Somos las dos, en este caso, mujeres valientes y que dijimos, totalmente, mi sueño lo lanzo y a por todas, ¿no? Y es muy importante, Y además es importante decirlo, porque yo creo que le sirve a muchas chicas que empiezan y que, ¿sabes?, que realmente lo sueñas, pero pones el 100% de lo que eres y se consigue, ¿no? Yo también tengo que agradecer, por supuesto, a todo el equipo que tengo alrededor, ¿no? No solamente a los artistazos que me acompañan y a los técnicos, sino también la parte de producción, también en este caso con Concert Studio, que tengo, pues, soy de la familia ya, ¿no? Y me siento muy orgullosa de pertenecer a Concert, también con RLM, ¿sabes? Con todo el equipo que hace posible que podamos seguir soñando, ¿no? Esta aventura empresarial también te ha hecho crecer a ti, ¿no? En otros campos, ¿no? Sí, en el flamenco, por supuesto, pero también en otros, ¿no? Sí, además como que la parte del escenario, por supuesto, es un trabajazo, pero no cuesta tanto. O sea, para mí, quiero decir, es mi pasión. Entonces ahí, pero todo lo que rodea
es un tema distinto, ¿no? Entonces el poder tener, rodearte de un equipo bueno y que tengas confianza y que puedas estar cada cosa en su sitio y que puedas seguir creciendo y que puedas, pues la verdad que eso es súper importante, se aprende muchísimo. Háblame de la compañía, de todo el equipo de Alma, tanto los músicos, te rodeas de gente muy profesional. Me rodeo de gente muy buena, algunos llevamos ya los 25 años juntos, ¿eh? O sea que hemos crecido juntos, por lo tanto somos también de la familia, ¿no? Alma está, el director musical es Queco Baldomero, que es el creador también de la música y que es un artista maravilloso y es el que lleva toda la parte musical. Hay dos guitarristas en directo con dos percusionistas que también son dos bichos y Diego Villegas con el saxo, la armónica y la flauta y después dos cantadores, dos voces muy especiales, muy flamencas y dos de las mejores voces que tenemos hoy día, que es Rubio de Pruna y Matías López, ¿no? Y después hay cinco chicas maravillosas que bailan increíble y un chico que es Daniel Saltare, que también. Y también la colaboración de artistas que yo adoro, que esos son regalos, que como Juana la del Pipa, Israel Fernández, Rancapino Chico, Ale Romero, que han hecho versiones que están en Playba, por supuesto, que no viajan con nosotros, pero que han añadido momentos al espectáculo de boleros, pues la verdad que con una belleza bestial. Y cuando llega este espectáculo aquí al Tívoli, a Barcelona, cuando ya una ha recibido tantos premios, una ha recibido tantos reconocimientos, siendo tan joven además, ¿no? Y que ya figures como una de las top del flamenco, ¿cuál es la ilusión en el brillo de los ojos a la hora de crear nuevas coreografías, de buscar a ti misma ponerte a prueba, ¿no? Y decir, voy a intentar hacer, sí, realmente, me supero, ¿no? ¿Cómo te superas, ¿no? Sí, realmente yo siempre digo, cualquier excusa es buena para montar algo, para empezar a soñar, para empezar a escribir, para empezar a, ¿sabes?, a investigar, porque la parte creativa es una belleza nuestra, ¿no? Y si te gusta, pues la verdad que es un gustazo. Por supuesto tenemos el sacrificio, como todos los trabajos, ¿no? Pero realmente el poder seguir con ilusión, como has empezado tú esta pregunta, el poder seguir con ilusión, eso está bendito, ¿no? Pasan tantos años y en vez del cansancio parece que lo que ha crecido es eso, ¿no? Las ganas de hacerlo todavía mejor, las ganas de disfrutar el escenario, de esa conexión tan bonita que existe entre el artista y el público, volverla a sentir y poder compartir pues lo que llevas dentro, ¿no? Y eso es un regalazo. Un regalo, ¿no? No solo con tus compañeros, que también, sino esa magia que tiene el mundo del teatro, que es tan especial. Tan bonita, ¿no? Sí. Pues ya para acabar, dime cuál es esa pieza a lo largo de toda la función, ese fragmento que tú especialmente lo bailas a gusto o incluso te recuerda a tu padre o hay algún momento de esos especiales en los que se zapatea de otra manera, ¿no? Mira, la verdad que cada día lo vas pillando en un momento, ¿no? Porque al ser directo va creciendo, va moviendo, va... Pero el adoro, es verdad que directamente miro al cielo y tengo una conexión preciosa con él, ¿no? Al principio la hacía llorando y era como, ¿sabes? Era ahí como Sara, ¿no? Pero un poco he aprendido a sentirlo de otra manera, ¿no? Y no sé, es como la libertad absoluta, ¿no? Hay una coreografía exactamente estudiada, sino más una sensación, ¿no? Y ese momento me gusta mucho. Pero realmente, ayer, por ejemplo, el Algo Contigo, que comparto con Charo Pedraja y con Daniel Saltare, fue una cosa súper mágica, ¿no? Y la seguirilla con Mati y con el Rubio de Pruna, ese contraste de una letra muy flamenca y una muy de bolero, también tiene eso, ¿sabes? Me voy como buscando, enamorando de fragmentos, sí, exacto, ¿no? Enamorando, exacto, por noches, ¿no? No podría decir uno. Bueno, pues ahora entendemos por qué se llama Alma el espectáculo. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo, que Barcelona tenía ganas de volver a recibirte y a ver tu arte en directo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, un beso grande.